Después de la masacre que hubo en mi escuela, yo me quedé en casa, sin salir, y sin tener contacto con alguna persona. En la televisión, me sorprendía al ver las imágenes de mis compañeros muertos siendo brutalmente asesinados. Fue tanto el susto, que tomé la drástica decisión de mudarme a otra ciudad. Pero no pude hacerlo, ya que al día siguiente, vino hacia mi casa la policía de investigaciones a interrogar a los compañeros que aún siguen con vida, si es que los pueden ayudar para darle más pistas para atrapar al culpable. Yo tenía la sospecha del supuesto culpable. Dorian. No dudé en decírselo a la policía. Al menos les dije eso, ellos se fueron en búsqueda de esta persona. Pero sin antes, pedirme que los acompañase para reconocer a esa persona. Yo no quería involucrarme en esa situación. Pero ellos me dijeron, o coopero, o me consideran como cómplice de la masacre. Decidí cooperar. Yo no sabía en dónde vivía, pero ellos pudieron averiguar en dónde vive, o más bien, en dónde podría estar escondido. Era un lugar abandonado. Preguntamos a personas del sector, y nos dijeron que últimamente se han escuchado ruidos. No tan solo eso, también han visto a una persona misteriosa, ingresando a ese lugar sin permiso municipal. Con todo lo que le dijeron los vecinos, tenían pruebas suficientes para poder entrar y capturar a este sujeto. Entraron, y el ambiente del lugar era un tanto tétrico y lúgubre. Pero más miedo dio, al ver al final del pasillo una figura oscura mirándonos fijamente. Tratamos de superar el miedo, y entre todos, nos fuimos en contra de él. Lo capturamos, lo encarcelaron, y, lo prepararon para condenarlo a la silla eléctrica. Pero, al decir sus últimas palabras, dijo que se vengaría. Y sin nada más que decir, murió por la electricidad. Después de la muerte de Dorian, los días estuvieron más tranquilos. Pero, aún seguía un poco inquieto por lo que dijo de vengarse. Sé que no puede hacer nada, porque, está muerto. Pero, a pesar de todo, no lo veo como una persona normal.